Nos encontramos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid, donde los días 7 y 8 de diciembre acoge uno de los mejores eventos de pesca de Europa, Carp Madrid, y el primero que se celebra en España. Es el nexo de unión y punto de encuentro donde se dan cita a profesionales y pescadores de la modalidad de Carp Fishing y que cuenta con la presencia de las mejores marcas, mejores profesionales y competidores de esta modalidad. Bienvenidos a Carp Madrid, la feria más importante de carp fishing en España. Se celebra los días 7 y 8 de diciembre y Río de la Vida se ha querido desplazar hacia el pabellón de cristal porque aquí están los mejores pescadores y los mejores lagos de todo el año. Pues sí, Óscar, nos hemos desplazado aquí con todo el equipo porque Río de la Vida no se quería perder este gran evento. Así que nada, días 7 y 8 de diciembre vamos a estar aquí haciendo una auténtica maratón de radio, ¿no? Sí, y ahora mismo nos encontramos con uno de nuestros patrocinadores de Río de la Vida, Vital Vice. Señoritos, Vital Vice, porque vaya pedazo de staff que tienen, ¿eh? Qué pescadores, qué material, qué están, cómo nos tratan también, es una maravilla todo. Bueno, pues te invito a que me acompañes a ver la feria de Carp Madrid. Muy bien, te acompaño y Río de la Vida va a estar con todos vosotros. Nos vamos a por uno de los pescadores que está aquí en Carp Madrid y en Vital Vice. Hablamos de David Morcillo, vamos a por él. Señor David, buenos días. Hola. Toma usted el micro. Esto sí que es. Te pillo, aquí te pillo, aquí te mando. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal estás viendo la feria? Pues como te hemos comentado ya muchísimas veces, es la primera feria, es algo inaudito. Estamos aquí, lo vamos a vivir, lo vamos a contar en nuestra VG. Y bien, muy bien, un público de una audiencia muy fluida y de momento bastante bien. Porque tenemos a una eminencia en el carp fishing, se llama Fran Werwis. Vamos a por lo menos a que nos salude. Fran, hola. Hola. Ok. Buenos días. Palabras para la gente en inglés. Sorry, I don't understand. We're speaking English. Speaking English, yeah. Well, I can't understand it. Carp Madrid. You know. Carp Madrid. Yeah, it's very nice. It's really quite busy yesterday, so I was pleasantly surprised. So I think it'll be busy today as well. Well, it's very nice. All the people, the Spanish people, are lovely. Bueno, pues really nice, you know? Aquí tenemos a uno de los grandes del carp fishing, que bueno, ahí le tenéis ya trabajando. Marlene. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Uno de nuestros patrocinadores de Río de la Vida, Marlene, el stand que habéis montado. Es muy bonito. Gracias. ¿Qué puede encontrar la gente de Carp Madrid en Vital Vice? Pues tenemos algo de novedades, de líquidos con robinet de Hayes. Hay cuatro sabores, el ajo y el plum, ciruela, y hay de gamba y de calamar. Pues las cosas buenas pueden durar muy poco, sí, pero pueden ser muy buenas. Lo bueno siempre sabe mejor. También entrevista en Río de la Vida.
Entrevista en Río de la Vida. Lo que pasa es que ayer estaba como para que me tiraran al río, a Manzanares. Muchas horas. Bueno, hay que recordar a la gente que Esteban García apareció por Car Madrid a las 7 de la mañana y yo le vi que hasta las 9 y media de la noche no se fue. Bueno, nos fuimos juntos. Llegamos a la misma hora. Pero hay que reconocer todo el trabajo que estás haciendo por la feria, Esteban. Bueno, a ver, todo el equipo. Ahora estoy en el stand de Sonic, que también digamos que vamos todos juntos con Sonic y Vital Bytes. Si hay alguien que no puede faltar en esta Feria de Car Madrid es la organización. Organización a la que lleva Jesús Serrano. Vamos a por él, que le acabo de ver ahora. Señor Jesús. Jesús Serrano. Estamos en directo. Muy buenas. Jesús Serrano, coordinador, organizador de Car Madrid. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal ha ido la feria? Bien. Las previsiones eran incluso menos. Sobre todo yo me quedo con que la gente está muy contenta, nos lo han agradecido muchísimo y es lo que vale, ¿no? Al final ellos son los que hacen posible esto, los expositores se lo han currado muchísimo y la previsión ha sido muy buena. Una cosa, las previsiones que teníamos antes de la feria, lo habíamos hablado tú y yo, a lo que vimos ayer se nos ha ido de madre porque ha habido un montonazo de gente. Sí, la verdad que como era la primera nadie sabe cuánto iba a venir. Pero lo que vino ayer nos ha sorprendido y se lo agradecemos a todo el mundo porque, como digo, son los que lo hacen posible. Sobre todo una de las cosas más importantes que yo, por ejemplo, he visto de la gente es que la gente sale contenta, la gente sale con bolsas. Sí, han comprado mucho. Hay varios stands que han vendido muchísimo. Y que los expositores estén contentos, eso es muy buena señal. Ya nos han dicho muchos que quieren volver el año que viene y eso es una alegría enorme porque, claro, para poderlo repetir. Río de la Vida no te lo ha dicho, pero ya te lo decimos desde aquí, que queremos volver para el próximo año. Encantados porque habéis hecho un trabajo muy bueno, os lo estáis currando y es de agradecer. Bueno, dejamos a Jesús porque está verdaderamente liado en el día de hoy, en el día de ayer. Muchísimas horas de trabajo, poco de sueño, mucho sueño, pero pocas horas de dormir. Así que nada, Jesús. Estar en la organización necesito estar a muchas cosas, pero muy agradecido, ¿eh? Venga, muchas gracias por todo. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. www.riodelavida4g.com. Ya tenemos la voz algo tomada porque llevamos muchísimas horas hablando. Por cierto, a nuestro lado, Sebastián, una amiga ya del programa. Amiga conocida y, bueno, prácticamente de las primeras pescadoras que estuvo en Río de la Vida. Bárbara Piña, buenas tardes. Buenos días, perdona. Buenos días. Bien, ¿y vosotros qué tal? ¿Cómo has visto Car Madrid? ¿Lo ves bien? ¿Te parecía así? La verdad que me he quedado muy sorprendida porque nunca había estado en una feria de... En pocas ferias he estado y son mi mar de pesca y la verdad que me está sorprendiendo mucho ver muchas caras conocidas, sobre muchas todo, marcas conocidas. Y... Sobre todo al lado de casa, como quien dice, ¿no? Sí, es que me quedo al lado de casa, sí. Pues hoy está como quien dice a una piedra. Nada, subir el puerto y ya está. En lo que te fumas un puro. Efectivamente. Bueno, vuelvo a la playa, Bárbara, por favor. Y es que seguimos en la Feria de Car Madrid en el Pabellón de Cristal. Estamos contentos, Sebastián, porque hay una afluencia de público súper importante. La verdad que hoy, el domingo, se ha puesto la cosa muy, muy caliente porque no hacemos más que ver bajar personas por las escaleras, Óscar. Vamos a tener que ir a buscar. Mirad, este es el escenario principal donde se han hecho todos los eventos, ¿vale? Y seguramente les podéis visualizar, pero vamos a buscar a algunas de las personas importantes en esta feria. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionado con la feria de este año. ¿Cómo estás viendo la feria? Hombre, ayer fue un día muy importante, hubo mucha gente, pero yo a mí me gustaría hacer un llamamiento desde aquí a los pescadores de Car Fishing que apuesten por esta feria, que vengan, porque creo que es muy importante tanto para los negocios como para todas las cosas que queremos sacar en la modalidad de Car Fishing para que nos den la nocturnidad. Y pienso que es una feria muy importante para mí toda la gente. Yo voy a sumar una cosa, y es que no solo a la gente que le gusta el car fishing debería de haber estado en esta feria.
ejemplo, a gente que está comprando. Vamos a ver. Hola, buenos días. ¿Hablas español? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te llamas? Cristian Martín. ¿Cómo estás viendo la feria de Car Madrid? Estupendísima. ¿Has venido ayer? No, no venía ayer. Me supongo que como muchos pescadores habrás venido con la cartera llena, ¿no? Sí, la verdad es que sí, va vaciándose poco a poco. ¿Poco a poco qué? ¿Ha caído mucho ya al principio? Me he comprado un biwi, me he comprado una camita y cogiendo anzuelos y mierdas para probar un poquito. ¿Te ha dado tiempo a visitar todo? Todavía no, mira, este stand todavía no lo había visto, me estaban enseñando unas alarmas con Bluetooth que están de puta madre y a ver qué tal. Vamos, que como si fuese una tienda de caramelos para un niño, ¿no? Sí, de verdad. Todo lo que te sea, te gusta, todo. Bueno, pues muchas gracias y que disfrutes de la feria. Gracias a ustedes. Venga, adiós. Vamos a seguir buscando, vamos a intentar una cosa que es prácticamente imposible, llevamos durante toda la feria intentándolo, y es buscar a Raúl López Ayala. Vamos por aquí. Y así vamos viendo un poquito todos los stands de la feria, ¿vale? A ver, Sebastián. Garner Tackle. Tenemos nada más y nada menos que a Garner Tackle. Gente que ya ha cargado. Gente que ya ha cargado aquí en Carmen. Hola, buenos días. Hola, buenos días, por favor. Poneros aquí, da igual. Usted mismo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro. ¿Cómo estás viendo Car Madrid? Muy bien, la verdad que va a ser la primera vez que lo tenemos aquí en España. Es una oportunidad muy, muy buena, la verdad, de tenerlo aquí en Madrid, además. ¿Cuánto gasto? Te hemos cargado. Te hemos cargado, no, de alguna cosa podemos ver algo. Cosa, poquita cosa. Poquita cosa. No llevo nada. De momento esto es lo que nos han dado en la entrada de la zona VIP, así que un regalito y un obsequio por lo menos para tenerlo de recuerdo. ¿Estás viendo cosas que no encuentras en otras tiendas? La verdad que sí, que no, esto no lo tienes aquí en todas partes, ¿sabes? En ninguna tienda vas a tener un cebo, a lo mejor que te atraiga más por el olor, por lo que sea, ¿sabes? O sea, que digamos que lo que vas a encontrar aquí no lo puedes encontrar en prácticamente ningún lado de España. La verdad que mucho cebo de aquí, te tienes que ir a las tiendas de Mérida, Extremadura, Madrid, te tienes que mover un poco para ver. ¿De dónde eres? Yo soy de la zona sur de Madrid. O sea, que te pilla todo cerca, ¿no? Sí, bueno, de momento varias tiendas aquí en Madrid hay. Bueno, pues nada, Óscar, oye, uno más. ¿Qué dirías a todas esas personas que no han venido todavía a Car Madrid, que no han podido asistir, pero que el próximo año, cuando hagamos la segunda edición, ¿qué les podrías decir para que vengan? Pues que no se lo pierdan, que es una oportunidad esto tenerlo aquí, los precios que tienen tan baratos, y es una oportunidad que lo tenemos que aprovechar todos, la verdad, y esto que cada año siga más. Bueno, pues que sea así. Muchas gracias. Yo una niña, sí. Hola niña. Buenos días. ¿Cómo estás viendo Car Madrid? ¿Te gusta la feria? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es lo que más te ha gustado de Car Madrid? Lo mejor es la pesca. ¿La pesca? ¿Has visto muchos peces ya? Sí. Oye, hay un montón de colores, de sabores y de formas. ¿Qué color te gusta más? El verde. ¿Verde? Sí. ¿Con quién has venido? Con mi padre, con mi tío y con mi abuelo. ¡Hala! ¿Cómo se llaman? David, Samuel y Juan. ¿Mandamos un besito a la tele? Sí. Venga, muchas gracias. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás viendo todo? Bien, bien. Hoy domingo, hombre, pasar domingo también, está, lo veo animadito esto. ¿Tienes ganas de pasar por Río de la Vida? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Qué nos vas a contar? Miedo me da. Pues nada, lo que normalmente un poco de todo, de lo que era antes la pesca, de lo que es ahora. Paco, llevas muchos años en el mundo del car fishing. Correcto. Tu tienda está en Car Madrid. ¿Qué tenemos en la tienda del Coletas? Hombre, ahora mismo aquí en la feria nuestra tenemos el PVA, que es lo que hemos traído para ponerlo, para que la gente lo vea, la gente lo aprecie, vea la calidad, que son fabricantes. Me ha dicho una persona que hay novedades en la tienda del Coletas. Sí. Cosas muy importantes. Habrá sorpresa. Hay sorpresa. ¿Cómo animaríamos a la gente para que se acerque a tu tienda física que tienes sí, habitualmente Córdoba, en Córdoba, sí, y para que se acerque al stand? Pues nada, allí se le va a dar el trato y el calor humano, que es lo que queramos los pescadores fielca. Queramos que nos traten bien, que nos asesoren, que no, y que no nos engañen, por supuesto. Y ese es el trato que van a recibir allí la tienda nuestra. Paco, se te ve muy buena persona, de verdad, gracias, te lo digo sinceramente. Y nada, no sé exactamente la hora, porque a lo mejor puedo meter la pata,
de la hora de la entrevista, pero te esperamos en los estudios. Aquí estaré. Muy bien. Buenos días. Venga. Muchas gracias, Paco. Bueno, sigue la Paco, búsqueda. Paco, que tiene la voz de haber estado trabajando muchas horas ayer. Hola. Bueno, estamos en el stand de Powerbyte. Buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Por aquí. Y al medio. Es que, a ver. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Santi. ¿Qué haces aquí? Pues supuestamente estamos representando una nueva marca. Llevamos como un año. Y bueno, estamos aquí un poco para que la gente nos conozca y vean todos los productos y bueno, al final se trata de eso, ¿no? ¿Qué nos ofreces aquí en la tienda, aquí en el stand? Mira, que veo que hay una cantidad de botes. Una gama inmensa de sabores, de olores y, bueno, posibilidades tienes para anzuelos, como anzuelo, bueno, maíz flotante, bola para anzuelo. Veo que habéis hecho una especie como de demostración de lo que viene siendo un montaje. Más que nada para que se vea lo que es el efecto que harían los líquidos, ¿vale? Que llevan el flumino, para que vean el color que coge en el agua, ¿vale? La zona donde se deshaga. Y bueno, un poco más o menos es para eso. Y bueno, y ver la presentación de los montajes, pues cómo quedarían con nuestros cebos. Ostras, me estoy quedando alucinado. Sí, porque este está, la verdad, que es muy llamativo, ¿eh? Por el tema de colores, de sabores. Y por la cantidad, ¿verdad? Eso es. Por la cantidad. Yo mañana voy a ir a pescar. Sí. ¿Qué cebo no me puede faltar de tu marca? Yo diría el cangrejo. Oye, Óscar, que vemos mucha gente, ¿no? Esto es, ya podéis ver, no sé si se puede ver un poco la afluencia de público que tenemos. Está esto, Car Madrid hasta arriba. No os lo vais a creer de lo que acabo de encontrar. Con todos vosotros. Hola, buenos días. Buenos días, con todos vosotros. Una persona que llevamos buscando todo el día. Raúl López Ayala. Raúl, es casi imposible encontrarte. La verdad que gracias, Sebas, pero bueno, es que estamos bastante ocupados porque, aunque hoy sea un segundo día de feria, así que estamos también bastante, bastante animadillo esto a nivel de gente. Y bueno, pues aquí un poco explicando a la gente que nos pregunta, y nuestra función es un poco pues enseñar y que la gente toque y que la gente palpe y que la gente pues vea un poco el material que es el que vendemos en este caso. Oye, una cosa, Raúl, he visto antes ahí que estaba David tirando de una caña, que estaba un cliente cogiendo la caña. ¿Qué estabais haciendo ahí? Pues hombre, es un tema de testeo. Yo sí me gusta comprarme y hacer un desembolso en un tema de cañas, pues por lo menos, sí está muy bien comprarlas por internet, ¿sabes? Verlas y tal, pero a uno lo que le gusta por lo menos es tocarlas, ¿sabes? Y ver un poco la acción que tiene, como por ejemplo estaba aquí con este cliente, que además es amigo mío, ¿sabes? De hace unos pocos de años, y bueno, pues le gusta palpar y yo le puedo aconsejar un poco, le puedo decir, porque es en lo que se basa la feria, sobre todo el ver el material, tocarlo, palparlo, y en el caso de los bullies, pues yo qué sé, probarlos y hasta comérselos, si hace falta, ¿eh? En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Y es que estamos emitiendo para todo el planeta Tierra a través de nuestra aplicación móvil entrevistas que quedan grabadas y que quedarán grabadas porque van al podcast y van a nuestra radio de Río de la Vida en Radio 4. ¿Qué, Sebastián? ¿Seguimos? Sí, pues la verdad que tenemos a la parrilla llena hoy y es que no tenemos nada más ni nada menos aquí que a Gonzalo Gil. Gonzalo, buenos días. ¿Cómo estás viendo Car Madrid? Pues muy bien, muy bien. Está siendo una experiencia, creo que muy positiva para todos los pescadores del colectivo. ¿Te está pareciendo realmente la afluencia que tú pensabas o...? Sí, yo desde... bueno, conozco muy bien a Jesús desde hace muchísimos años, David. Y cuando nos sentamos un día, me acuerdo, y dijimos tenemos que intentar hacer algo grande para todo el colectivo nacional. Ellos me dijeron que querían apostar por una feria, como la que estamos celebrando a día de hoy. Yo les dije que era complicado, que iba a necesitar de mucho tiempo, mucha preparación, pero era necesario para poder crecer. Continuamos aquí en Río de la Vida y ya sabes que nos puedes escuchar a través de nuestra página web www.riodelavida4g.com. Un invitado más aquí en el stand de Río de la Vida, un gran invitado. Sí, un gran invitado, el señor David Molina. David, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ves la pesca? ¿Cómo ves Car Madrid? Buenos días a todos. La verdad que Car Madrid la estoy viendo bastante bien, bastante animada la feria, con la gente que podía hablar muy contenta en general.
y creo que era un producto que había que aprobar y la gente lo está cogiendo bastante bien. Si centramos un poquito lo que es David Molina, ¿quién es? ¿Cómo te inicias en este mundo tan bonito de la pesca? Bueno, pues David Molina es un pescador más como otro cualquiera que lleva muchos años pescando en esta modalidad, que es el carp fishing. Y yo básicamente empecé, yo era pescador de depredadores. Vamos a visitar un stand nuevo. ¿Cómo se llama tu stand? Nosotros somos de la empresa Cluemar, distribuimos Aquapark para España y Portugal y ahora Lucky, la sonda Lucky también para España y Portugal. O sea, digamos que nuestro punto fuerte son las sondas. Y las embarcaciones. Las embarcaciones. Hace ya 4 años que trabajamos con Aquapark y distribuimos y vendemos muchas embarcaciones. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Y es que Río de la Vida continúa aquí en Car Madrid haciendo esta maratón de radio totalmente y absolutamente. Hemos pasado un montón de horas y hoy otra de las entrevistadas que tenemos en el día de hoy. Hola Paula, buenas tardes. Hola, buenas tardes chicos. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Que te teníamos entrevistada para ayer. Ya, bueno, estoy un poco mejor, ¿eh? Los nervios me han jugado una mala pasada. Bueno, ahora ya bien. Sí, ahora ya estoy fuerte. ¿Estás más relajada ya? Sí, un poquito. ¿Un poco? Bueno, sí. Pues nada, oye, que estamos encantados de que hayas hecho un esfuerzo y hayas podido venir a, por lo menos, a dar tu entrevista y conocerte más como pescadora. A ver, para tumbar a una maña como esta hace falta mucho más que una simple gastroenteritis. Bueno, lo primero, conocerte como pescadora. ¿De dónde vienes y quién eres y cómo te has iniciado en este mundo del carp fishing? Bueno, yo vengo de un pueblecito de Zaragoza que se llama Cinco Olivas. Estamos completamente rodeados por el Ebro. ¿Y de olivos? Sí, ¿supongo? Bueno, sí, algún olivo también tenemos. Vale, yo vengo de una familia de pescadores, pero nunca he ido a pescar con ellos. Mi abuelo era un grandísimo pescador, pero nunca he ido con él. Entonces yo me inicié en esto hace 7 años con mi pareja. Es una modalidad en la pesca. Nací en Lituania, pero he vendido en mucha parte, en bastante parte del mundo. Y bueno, creo que ahí. Nada, que aún en España no sé si se conozca mucho, pero obviamente es uno de los productos estrella, tanto en el carp fishing como en muchos otros tipos de pesca. Posiblemente la feria de carp fishing en España más grande realizada hasta la fecha. Estamos con Arnau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contento. ¿Contento? Sí, sí. ¿Va todo bien en la feria? Sí, todo bien, todo bien. Mucho gente, una primera vez aquí, ¿sabes? Y no, todo bien. Reservas también por 2020-2021. Y por la primera vez también tenemos españoles que toman el paquete todo incluido, que vendemos y que es más cómodo también. Bien. ¿Crees que ha sido posiblemente una afluencia de gente más grande de lo que esperabais, más gente de lo que...? Sí, 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 sí. Tú puedes mirar todas las tiendas, tienen nada más a vender, ¿sabes? No más camas, no más sillas, mucho gente, ¿eh? Bueno, pues si queréis visitar un lago con magia, que no, sí, un lago con magia. Sí, sí, claro que sí, con los bares. Contactar con Cabañan Lake. Y daros prisa, porque acabo de hablar con él y me ha dicho que si no me apunto en breve, el año que viene lo tengo difícil. Sí. Bueno, Arnau, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar con nosotros para todos. Adiós. Adiós. Para mí, sinceramente, desde mi corazón, esta feria ha sido fantástico. Hace falta eso en realidad, porque nuestro escenario de pesca y carp fishing específicamente, hace falta un lugar donde todos podemos quedar y vender, conocer y aprender. ¿Esperabas una feria así?
es que bueno, conozco personalmente a David y conozco mucho tiempo, ¿sabes? Yo llevo mucho tiempo hablando con él, pero no me espero una cosa tan impactante, ¿sabes? Han sido para mí muy, muy claro que la gente ha pasado con mucha ilusión, con muchas ganas, todos los exhibidores han vendido un montón de cosas y hay una energía y hay una cosa muy positiva sobre este evento y claro, el próximo año vamos a tener más gente, más marcas y este va a subir. Sí que he visto, Andy, que si hay algo que tengo que destacar de la Feria de Car Madrid es que toda la gente que ha salido por la puerta sí, se ha ido contenta. Hicimos un polo para sortear lo que es en directo aquí en Car Madrid y bueno, pues ha venido el premiado, ¿no? Por fin. Por fin, David, di algo por aquí, por favor. Hola, buena. Sí, bueno. Me lo mandó por WhatsApp Sergio y lo hice. ¿Y qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la feria? Bastante bien, para ser la primera. Todo el mundo dice lo mismo, para ser la primera está bastante bien. Bastante bien. Bueno, te has llevado un polo exclusivo de Río de la Vida, cuídale. Ya ves, lo dijo Sergio. Dices, bueno, pues ahora mira, bolito que te has llevado, ¿eh? Solo por enviar un mensaje al 681072297. Mira, enséñalo por aquí. Por aquí, muy bien. Nuestro invitado del día. www.riodelavida4g.com, donde estamos entrevistando a los mejores. Y si hay que entrevistar a los mejores, aquí tenemos a uno de ellos. Rubén Mozos, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, muy bien. Ya dando los últimos coletazos, cansado, como todos, ¿no? Creo que es la palabra más nombrada en este show, pero aquí seguimos todavía. No hemos hablado en toda la feria, Rubén. Qué va, es verdad. Además, es que, Sebas, el problema que tenemos es que Óscar habla poco, ¿eh? Sí, y sobre todo, ¿sabes una cosa? Que casi no hemos hablado de pesca. Es verdad, hemos hablado de otras cosas más banales, ¿no? Sí, bueno, no se pueden mencionar, pero hemos hablado de cosas bastante interesantes. Y lo que realmente hemos venido aquí es a ver esta gran feria, a ver a Car Madrid y sobre todo a hablar de Car Fishing. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Rubén? ¿Cómo empezaste en este mundo? Bueno, a ver, Rubén al fin y al cabo es una persona normal y corriente y vulgar como cualquier otra, ¿no? Yo pienso que al fin y al cabo las personas somos lo que vamos cosechando con el paso del tiempo, ¿no? Pues soy una persona que se adentró un poco en el mundo de la pesca, un poco por añadidura, ¿no? Digamos, no es la típica historia de que tus padres pescan, ¿no? Como es lo más habitual, pues te vas con tu padre al río, te han llevado. Está la otra historia, que es cuando tu abuelo te lleva, ¿no? Buenas tardes, Javier Martos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Presidente del club Ucela Car. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿cómo te surge la idea, o a ti o a otra persona, de crear un club en Valladolid llamado Cruz de la Car? Bueno, yo soy un andaluz, que la vida lo llevo a su segunda casa a Valladolid. Y bueno, cuando llegué, yo siempre esta afición que he tenido desde pequeño con mi padre, pues dijimos, me la llevo conmigo donde me vaya, claro. Y bueno, al principio buscando en Valladolid, Car Fishing Valladolid, pues lo veíamos que no había. Luego lo he descubierto más, he conocido gente estupenda, gente de la zona, pero claro, no había un club como tal. Yo venía acostumbrado a eso en Andalucía. La pesca en Andalucía está un poco más restringida que aquí, o más regulada, por así decirlo, y te obliga a estar en clubes.